celebración en el marco de la Gran Peña Folclórica en celebración de los 217 años de San Carlos, afectuosamente y con el mayor aprecio del alcalde y consejo municipal, firma Hugo Naim Yebrías Fura, alcalde. En el marco de la Gran Peña Folclórica en celebración de los 217 años de San Carlos, afectuosamente y con el mayor aprecio del alcalde y consejo municipal, firma Hugo Naim Yebrías Fura, alcalde. En su cámara, así cuando San Carlos cumpla 250 años van a salir estas fotos. Bueno, vamos a estar contentos si San Carlos va a ser capital provincial. Eso es. Eso es. Va a ser capital provincial y lo digo con emoción, gracias a las autoridades y a su notable gestión. Año de 1800, 3 de julio por la tarde, se detuvieron aquí algunos tercios reales que venían de Santiago, cansados de un largo viaje, cuando se abrió ante sus ojos la verde alfombra del valle. Y se quitaron los cascos, los pétulos espaldares, afirmado un viejo roble, dejaron vainas y sables, y admirados contemplaron los bosques exuberantes que decoraba el copín con la llama de su encaje. Van rompiendo los esteros las notas de sus cristales, deliciosas bandadas las aves rasgan el aire. Por eso cuenta la historia que nunca en otro paraje los tercios del rey sintieron tu amor para quedarse. Luego hicieron el trazado de los sitios principales. Allí marcaron la iglesia, acá el solar del alcalde, un hospital y un convento para el final de las calles, y la plaza quedó al centro entre los peumos fragantes. Año de 1800, 3 de julio por la tarde, el señor don Juan Ojeda el acta firmó al instante y se fundó el nuevo pueblo entre los rojos quintales. Así floreció la villa de San Carlos de los Andes. Entre redes y vientos, en mil noches sin fin, traicioné lo que siento y así tu amor fue.
aplauso para vos, el querido. ¿Cuál es la fotografía, musical?